¿Qué tal, propios y propias? Un cordial saludo. Hoy vengo con un nuevo video y espero les guste y lo compartan en sus redes sociales. Quiero enviar un emotivo saludo a todas las personas que nos ven y los que comentan nuestros videos, los que le dan me gusta y los que aún no se han suscrito. Los invito a que se suscriban a nuestro canal. Quiero saludar inmensamente a todos los que nos ven de diferentes países como México, Ecuador, Argentina, Perú, Brasil, Colombia. Y de verdad que para mí es motivo de agrado seguir llevándoles este tipo de contenido a todos ustedes. Antes de continuar con las imágenes de la cabalgata, quiero mostrarles estos paisajes hermosos, como lo pueden ver acá en este momento. Unos paisajes donde se ve todo el plan del departamento de Risaralda, del Valle del Cauca, se alcanza a ver el municipio de Sevilla, se alcanza a ver la ciudad de Pereira y entre otras ciudades. Cuando es de noche, mejor dicho, se ven unas imágenes espectaculares. Un municipio totalmente cafetero, como lo pueden ver acá en nuestro video, 100% cafetero, es patrimonio cultural cafetero de la UNESCO y estaban celebrando sus 100 años y por eso realizaron este lunes festivo, 1 de mayo, la cabalgata en celebración a sus 100 años. El pasado domingo estuvimos grabando el desfile del Jipao en el municipio de Sevilla en sus 120 años. Aquí le compartimos el video, pues ya lo han visto más de 200 personas. Y en este video estuvimos grabando la cabalgata en la celebración de los 100 años del municipio de Balboa Risaralda, un municipio que se encuentra muy cerca a su capital, Pereira, en Colombia. Aquí pues les vamos a compartir las mejores imágenes, las mejores tomas, pero dejemos que sea el personaje del pueblo que nos hable de todo lo que se iba a realizar en esta cabalgata. Él muy amablemente nos abordó y nos dijo que quería hablar ante la cámara de El Propio Comunica sobre todo este gran evento que se iba a realizar en este municipio y dejémoslo a él, que él sea el que nos hable. El personaje del pueblo, bastante reconocido en este municipio, Balboa Risaralda. Muy buenas tardes para todos. Cordial saludo, hoy 1 de mayo, acá en la Floresta, vamos a iniciar la cabalgata. Acá viene gente de todas partes, del Valle, de Risaralda, acá todos reunidos, Yapía, Santuario, La Virginia, Pereira, etcétera, de todos los municipios. Acá estamos muy motivados porque van a haber unos artistas acá que nos van a hacer una tarde muy grandiosa con unos cantos muy maravillosos para poner a bailar en este municipio. Y también las reinas se van a enfocar con nosotros en la cabalgata, las reinas del municipio de Balboa. Vengan a Balboa para que aquí hay muchas niñas bonitas, acá en Balboa, mujeres formales y preciosas y de berraquera echadas para adelante. Venga para que. Para que no es por chicanear, pero venga, verá que hay unas niñas muy hermosas. 100 años del municipio de Balboa, Balcón Florido. Acá hablan con el personaje del pueblo del municipio de Balboa. Yo soy una persona que estoy en todos los eventos, lo que es la vara de premio, lo que es cargar el bulto de cemento de la quiebra, a subir por la lima, a darle vuelta al romboy, hora y media con un bulto de cemento. Soy ciclista. Corren carros de balinera, atletismo, se me pasa otras ahí, pero a mí me gusta estar en todo y también cuando llega diciembre me gusta mucho la Navidad. ¿Por qué? Porque verdaderamente a mí me gusta mucho, desde mi infancia me ha gustado mucho sacar mis muñecos y seguiré con la ayuda del Señor motivando al municipio en los eventos de muñecos de año viejo y cuando llegan las fiestas de Balboa mucho más. Que siga cumpliendo muchos más el municipio de Balboa, mi gente querida de Balboa, que verdaderamente mi Dios les dé salud a todos nosotros, que haya mucha paz. Estamos muy contentos acá porque gracias a Dios, años atrás hubo el COVID, nos tuvieron todos recogidos en la casa, pero mi Diosito es muy grande, estamos acá mi compañero va a mandar la cámara hacia arriba para que vea toda la gente que hay. Acá en este espejo, como ve, vea que nuestro Señor a nosotros con la cuestión del COVID ya nos tiene, gracias a Dios, libres, libres, nos mantiene aliviaditos. Nosotros somos como las aves ya, libres, libres, gracias a Dios, a nuestro Señor, que verdaderamente Él, lo que haga Él, no hay nadie más, amigos solamente Él.
El que nos da la comida a nosotros, él, la salud, es él. Es el único amigo que no nos traiciona a nosotros. Ese es el amigo de nosotros, nuestro Dios. Invóquense a él, verá que no les va mal en la vida y solamente está él. En todo caso, se despide el personal del pueblo, del municipio de Balboa. Estamos acá en la floresta pasándolo una. Muchas gracias para todos y una feliz tarde y que las acaben de pasar bien todos. Chao, chao. El último al parlante que está sonando para que ambiente la parte de atrás de la cabalgata. Muy bien. Minuto. Van las tres camionetas, vamos nosotros, muy bien. Pueden ir avanzando los vehículos. Los vehículos pueden ir avanzando, por favor. Muy bien. Los caballos van detrás del carro móvil. Los caballos van de último, van de último.
Cerveza, Gator. Bueno, propios y propias, hemos llegado a la parte final de este video, espero les haya gustado y lo compartan. No olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo has hecho, dale una pasadita por el botón rojo de suscríbete, comenta este video, qué tal le pareció, si ya conoces este hermoso municipio, un municipio pequeño, pero oiga, con una abundancia de café, cafetero 100%. Entonces, nos vemos en la próxima con otro video.